no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bienvenidos amigos de Matermundi, un programa más. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a nuestro amigo, el padre Ignacio Doñoro, que bueno, viene a presentarnos, bueno, no sé si a presentarnos el libro, o porque es una historia muy conocida la que él viene a contarnos hoy, pero sí que a volvernos a recordar esa misión para la que él ha sido llamado. Y bueno, y esto, esta historia viene en el libro, ¿no?, del Fuego de María, que aquí lo tenemos para que lo veáis, que es su historia de vocación, pero también su misión y, digamos, su legado, ¿no?, que es el Hogar Nazaret, que nos viene a otra vez a recordar lo valioso que es estar cerca de los que más lo necesitan, en este caso de los niños. Muchísimas, muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias por invitarme y esta es mi casa. Estoy feliz de estar aquí con vosotros. Mucha alegría, ¿eh?, de volver a verle. Gracias. Bueno, padre, mi primera pregunta, que no es una pregunta, sino es una reflexión, quería, digamos, que este libro actúa de manera cronológica a lo largo de su vida, de su vocación y de su misión, ¿no? Y bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea porque bueno, no tiene desperdicio y tiene a partes iguales dolor y belleza, ¿no?, por ambas partes. Entonces, de ahí quiero preguntarle que de todo eso que ha vivido en su vocación, en tantos episodios de su vida, ¿cómo lo ha llevado al Hogar Nazaret? Ese camino, usted, está claro, es una pregunta que es fácil la respuesta, ¿no? ¿Le ha preparado para el Hogar Nazaret, pero de qué manera lo ha sentido usted como un perfecto plan de Dios? Si te digo la verdad, no soy consciente de eso. Cuando uno repasa su historia... Pero hay muchos signos ahí que le... Miras para atrás. Entonces, este libro ha sido fantástico porque ha sido recordar las maravillas que Dios va haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo Dios va preparando el corazón. Y cómo no hay Jesús sin cruz. No hay Jesús sin cruz. No hay un cristianismo sin cruz. No hay un seguimiento de Jesús sin cruz. Y cómo Dios va preparando el corazón y hasta llegar un momento concreto que te hace una llamada a una vocación específica, yo ya siendo sacerdote, dentro de los más pobres, ¿no? Una llamada de la llamada, dentro de la llamada. Y es una maravilla, ¿no? Yo no sabría decir, yo soy como el niño que no sabe dónde va y que Jesús le va llevando, ¿no? Eso es. Padre, quiero que nos recuerde porque... usted lo cuenta en el libro, hay un aspecto concreto donde usted ya ve que su vida está del lado de los niños. Sí. ¿Cuándo ocurre ese momento, esa semilla, esa pequeña semilla que luego germinará en ese lado de los que más sufren, de los elegidos por Dios, ¿no?, de los niños? Yo realmente no veo que mi vida está lo de los niños. Estaba tan feliz como capellán militar, estaba tan feliz específicamente al lado de los que más sufrían en ese momento, que eran las víctimas de la sinrazón, de la barbarie, de grupos, que yo realmente no me veía. Lo que pasa es que, gracias a Dios, Dios se manifiesta a través de la Iglesia, entonces fue la voz de la Iglesia pues la que me tuvo que pegar una sacudida y decirme: esto lo tienes que hacer ya. Fueron las palabras del gran cardenal, es un gran santo, perdón, pero que está en vida todavía, el cardenal Robert Sarà. Bueno, ahí quería llegar justamente, ¿no? Porque el cardenal, es que yo no conocía esta anécdota, la he leído en el libro, sí. Y mira que hemos hecho entrevistas, ¿no? Pero estaba secreto, era secretito. Este dato lo tengo yo aquí, que de alguna manera quería preguntarle eso, ¿qué importancia tiene el cardenal Sarà, ¿no?, en el nacimiento de Hogar Nazaret? Porque de alguna forma le puso en evidencia, ¿no?, algo que usted siempre llevaba ahí en su corazón, ¿no? Sí,
Sí, hace unos meses vino a España, y entonces la editorial Nueva Eva, que es la que ha hecho el libro de este libro fantástico que trabaja en el Fuego de María, que además está siendo un bestseller, y muchísima gente me da unos testimonios preciosos de conversión, que le está acercando al corazón de Dios, era la pretensión. Pues sí, o sea, la historia la cuento un poquito en el libro, que llegué de Mozambique cansadísimo, después de 12 horas de vuelo, y antes éramos por mensajes, ¿no? No había WhatsApp, no existía eso. Entonces el mensaje fue, a las 12 de la mañana te espera el arzobispo en ese momento, Monseñor Robert Sara, en su despacho. Y no puedes decir que no esta vez. Si dices que no, estás desobedeciendo a la Iglesia. El Robert Sara me había convocado 2 años antes para que explicara la obra del Hogar Nazaret, fueron unos amigos, y yo la verdad es que lo que hice fue mandar una carta y nada más, no fui a hablar con Robert Sara. Esta vez me presenté, y sí, efectivamente, o sea, a pesar de lo cansancio y tal, pues me presenté a su despacho, y siempre recuerdo, porque la Virgen siempre ha estado, o sea, al lado de la cruz, al lado de nuestras cruces, de nuestro dolor, que es el símbolo del Hogar Nazaret, la cruz y la M, que es el escudo de Juan Pablo II, siempre, siempre ha estado María, siempre está María, siempre. En cada misa está María, porque la misa también es rememorar el sacrificio de la cruz. Bueno, pues había un cuadro fantástico de la escuela de Rafael. Yo soy un amante del arte, soy una apasionada del arte, y aquel cuadro me conmovió muchísimo, ¿no? Estaba la Virgen con un niño, no sé si era de Rafael, pero vamos, bien podía ser de la escuela de Rafael. Entonces, era las 12 menos cuarto, justo antes de la hora del Ángelus. Lo digo con estos detalles porque fue un momento antes y después, ¿no? Y entonces, pues, yo le dije a la Virgen, yo voy a hacer lo que tú quieras. Contigo sí. Pero, por favor, que sea que no. O sea, que no me diga que tenga que dejarlo todo, que tenga que empezar una nueva vida, que me tenga que ir a vivir a IPS de misión. He tenido ya muchas enfermedades, he estado muy enfermo, mi salud está muy deteriorada y yo no voy a poder físicamente ni psicológicamente, y además estoy muy apegado, mi corazón está muy apegado. Yo creo que más o menos soy un buen sacerdote, yo creo que sí, que lo puedo hacer bien, pero no me digas, por favor, no me lo pides. Y así estuve con un diálogo con la Virgen hasta que al final le dije, mira, si tú me lo pides, madre, lo haré, pero por favor que sea que no. Y entonces entré en el despacho del cardenal Robert Sara, me impresionó su sencillez, iba vestido con un traje gris, muy sencillo. Me miró con una mirada profunda, esa mirada que tienen los santos, esa mirada que los santos te están hablando de Dios, porque llevan a Dios en su corazón. Entonces, aquella mirada de cardenal todavía la tengo ahí, grabada en el corazón, en la mente, ¿no? Me dijo, ¿por qué no has querido hablar conmigo? Hace 2 años que te estoy esperando. Pero, monseñor, ¿pero cómo que? Pero si usted recibe miles de cartas todos los días, ¿no? Hace 2 años que te estoy esperando. Dime por qué no quieres hablar conmigo. Y le dije, le voy a ser muy sincero. No quiero hablar con usted porque yo no soy nada. Me dice, puede ser que no seas nada. Puede ser. Así un giro como tienen los africanos a la hora de hablar. Pero la obra que Dios te está pidiendo la tienes que hacer porque es lo que el Papa, en ese momento era Benedicto XVI, quiere hacer. Y ya está. Luego hablamos de otras cosas y al final me dijo, recuerda que sus ángeles en el cielo están mirando el rostro de Dios, recuerda que, y que no se pierda ni uno solo. Es algo que esa máxima, esa frase, esa palabra de Dios siempre la tengo guardada, ¿no? Que no se pierda ni uno solo. ¿Y qué es no perderse uno solo? Pues yo lo decía estos días, ¿no? Yo no se trata de que mis niños sean felices en un futuro, sino que sean felices ahora en el presente. Y no solamente, pues claro que quiero lo mejor para ellos, que vayan a la universidad o lo que sea, pero sobre todo, lo más importante es que vayan al cielo, ¿no? ¿De qué me sirve que sean personajes importantes en el mundo si luego pues no los ven al cielo? Y nada, salí del despacho del cardenal Robert Sara y le dije a la Virgen, así me pone delante de ella y casi me pongo de pie, pero ¿qué me has hecho? Me has arruinado la vida, o sea, ahora ya pues tendré que ponerme en marcha y no sé por dónde empezar. Y poquito a poco pues fueron resolviéndose las situaciones. Padre, y siempre, es que siempre veo en el libro, ¿no? Con muchísimos sucesos de su vida, que siempre el Señor le pone al límite, pero al límite, límite, límite. Y cómo usted sigue confiando
sigue poniendo la confianza en él, cuando ese límite podría llevarle a desistir, ¿no? Lo veo que se ha repetido en muchos sucesos de su vida. Es cierto confesar una cosa que puede provocar cierta perplejidad. O sea, yo cuando vi que Dios me pedía ser sacerdote, yo me enamoré como un adolescente. Yo creo que fue un amor químico. Me enamoré terriblemente de Dios, pero... Y es una gracia de Dios, no es mía, sino que ha sido de Dios. Cada vez estoy más enamorado de Dios. O sea, cada vez estoy enamorado de Dios, cada vez me cuesta incluso más celebrar la Santa Misa, porque me emociono muchísimo. Incluso tenía hasta mis trucos cuando levantaba el cáliz, porque empezaba a temblar de tal manera que se me iba a caer el sanguis, ¿no? Y pues cuando estás enamorado, el amor te atrapa, te acorrala y no te da opción, y no puedes decir que no. Entonces, pues es que no puedo hacer otra cosa, ¿Qué puedo hacer? Sí, sí, no, desde luego, pero me es muy bonito, ¿no? Porque es que le ha puesto tantas pruebas el Señor, ¿no? Y usted siempre las ha superado con creces y se ha... Es que cuando tienes fe es fácil, pero claro, yo quiero que la gente ir a ese otro público, a todos los, humanamente eso no es posible, ¿no? Si no es con el Señor, porque son pruebas duras, ¿eh? Sí, pero cuando un niño sufre, cuando un niño ha pasado situaciones terribles, cuando a un niño lo quieren vender para tráfico de órganos y lo van a descuartizar, no podemos echar la culpa a Dios, sino todo lo contrario. Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, es una frase que constantemente la repito tantas veces al día, conmigo lo hicisteis, y es a Jesús a quien van a descuartizar, lo estáis haciendo conmigo. Entonces es a mi Dios a quien están maltratando, es a mi Dios a quien ha abusado, es a mi Dios a quien han golpeado, es a mi amor. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, si una madre pues daría su vida por uno de sus hijos, pues ¿qué no haces por el amor de tus amores, ¿no? Yo la verdad es que me dicen, ¿te gustan los niños? Me encantan. Y además creo que tengo hasta, Dios me ha dado ciertas habilidades para hacerles reír, para ganármelos, bueno, pues me encanta, ¿no? Pero llega un momento cuando ya son muchos niños, son 300 niños, pues que ya no te encantan tanto, ¿no? ¿Eh? Y cuando llegan a la adolescencia, que es una enfermedad que se pasa con el tiempo a la adolescencia, es una enfermedad que se cura con el tiempo, pues tampoco, se ponen rebeldes. Y te gustan los niños, lo haces. Y yo confieso que esto puede llamar la atención, pero Yo el hogar Nazaret no se constituye para atender a los niños. No es eso, sino para consolar el corazón de Cristo que sufren ellos. Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Y por qué? Porque Dios quiere gozar de la presencia, de la inocencia, de la verdad, de la sencillez, de la pequeñez. Entonces, pues yo quiero consolar ese corazón de Jesús. Esta niña es un milagro. Todos los niños del hogar Nazaret. Y además, tengo que confesar que es que no recuerdo ni cómo se llama, porque son tantos y tantos niños. Han sido miles de niños que ya no recuerdo cómo se llama. Pero hasta que nació, pues fue terrible. Aquella mamá que no quería vivir. Todo su alrededor que estaba en contra de que yo acogiera a esa mamá. Y ahora pues es una niña, ya tiene un año, es feliz. Y la mamá es feliz, ha sido el motivo de su vida, para dejar su vida pasada. Dejad que los niños se acerquen a mí porque necesito también sentirme querido, ¿no? Y cuando un niño reza, a mí me conmueven cuando los niños rezan, cuando los niños, ahora en el tema de, hemos estado estamos todavía con el COVID, ¿no? Y cada niño se elegía sus ahijados para rezar por ellos. Hemos tenido incluso, pues no sé, cosas, no sé, hasta sobrenaturales, porque pues personas muy graves pues han curado, ¿no? Y decía, pero Dios mío, o sea, si es que a mí me dan ganas de llorar de emoción, de ver cómo rezan, con qué fuerza rezan, con qué confianza, ¿no? Y si yo me conmuevo, ¿qué nos sucederá en tu corazón, no? Pero el hogar Nazaret se constituye precisamente por eso. ¿Para qué?
para que Jesús sea consolado en los más pobres, en los humildes, porque ahí está Él. Y es que es curioso, ¿no? Porque en los niños, lo que dice en el libro, no tienen uniforme, pero llevan siempre su rosario. Sí. Eso sí que es el sí. El verdadero uniforme es el rosario. Sí. Y ¿cómo ellos empiezan a una curiosidad que tengo, cómo empiezan ellos a sentir ese rosario como parte de su vida, ¿no? ¿Cómo lo empiezan a integrar ellos? Llama la atención. ¿Cómo lo empiezan a integrar? Las instituciones en Perú, y no deja de ser una institución, pues es obligatorio un uniforme. Tienen que llevar un uniforme identificativo, ¿no? Todos llevan un uniforme. Hasta los que trabajan en una empresa llevan un uniforme de la empresa. No digo nada los que trabajan en una empresa pública. No digo nada los niños o adolescentes para identificarlos. Y llama la atención que yo no quiero llevar ningún uniforme. Y no llevan ningún uniforme. ¿Por qué? Porque yo les digo, tienen que notar que sois del hogar Nazaret porque sois totalmente de María. Entonces hacemos una consagración de Sor María Griñón de Montfort, y se preparan durante 40 días. Y el rosario es el momento más increíble de la casa, ¿no? Incluso tenemos nuestros dichos, nuestras frases. Yo les digo, el día que dejéis de rezar el rosario, y todos gritan a coro, ¡esta casa se hunde! ¡Bien! Vamos a repetirlo, el día que dejéis de rezar el rosario, esta casa se hunde. Entonces, ese es el arma, ¿no? Ese es el arma para encontrarse con su propia realidad, para ver que todo lo que les ha ocurrido, todo lo que les ha sucedido, porque están ahí, porque les ha sucedido cosas espantosas, es para que sean muchísimo mejores y para que sean, como ellos dicen, recontra felices. Llama muchísimo la atención. Entras en la casa y no sé, me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que es como si entras por la puerta y es como cuando llegas a Fátima y notas una presencia de la Virgen, o llegas a Lourdes o a Medjugorje y notas una presencia de la Virgen. Entonces, esa presencia del Espíritu Santo se nota, pero es algo increíble. Sin que te cuenten nada, ¿no? Dices, aquí algo especial. Y luego te encuentras con los niños que tienen una mirada que no es una mirada normal, que es una mirada que te traspasa, una mirada de amor, una mirada de pureza, y que te llevan a la capilla y te dicen, mira, este es Jesús. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo no lo hago, lo hace la Virgen, no lo sé. Pero lo cierto es que ahí veo yo que la obra es suya, no es mía. Yo soy, pues, un instrumento de más de los malos, ¿no? Un día me acuerdo, y esto va la gente a decir, es que lo hice por humildad. Pues no, o sea, yo un día recuerdo de estos días que a veces cuando tenemos tanta confianza con el Señor, como le decía Santa Teresa, pero qué pocos amigos tienes, ¿no? Le echaba la bronca al Señor. Yo recuerdo un día que estaba mal, no podía más, estaba al límite de mis fuerzas y me puse a rezar y llegó un momento que ya se me escapaba de las manos la oración y le decía, Señor, pero es que de verdad no has encontrado otro más tonto que yo, porque yo venía con un grupo de sacerdotes y el que es más mayor, el que ha tenido más problemas físicos, el que ha estado, y resulta que yo he venido aquí y los demás se han quedado. Digo, Señor, ¿no has encontrado otro más tonto que yo? Yo se me caí las lágrimas. Yo sentí en mi corazón que Dios me decía, mira, no he encontrado otro más tonto. Y a mí aquello me dio una paz tremenda, ¿no? Porque dije, ah, pues Señor, entonces pues tú me has elegido para hacer esta obra porque soy el más pequeño. Con lo cual, la obra la vas a hacer tú y ya está. Y entonces cuando me preguntan, ¿por qué estás ahí? Digo, porque es que el Señor no encontró otro más tonto que yo. Bueno. ¿De verdad? Él sabe. Además, que nada complicado. El Hogar Nazaret fue complicado incluso en sus inicios. Pues yo he leído también en el libro que esa, la casa del Hogar Nazaret, cuéntelo usted, era un prostíbulo. Ajá. Pero me encantó cuando lo que contó del agua bendita y de ese momento. No sé si lo quiere contar o... Sí. Es muy bonito. Y como también cuenta un episodio en el que hay unas revueltas allí, porque ahí el tema de la minería está bastante, es muy turbulento, ¿no? Y hay muchos enfrentamientos allí en la misma plaza del pueblo. No sé, es que me gustó mucho ese momento en el libro, ¿no? Quisiera recalcar esos dos momentos. Esos dos momentos me parecen importantes. Y son importantes para entender lo que es el Hogar Nazaret.
La primera es que yo estuve un mes en Puerto Maldonado y no encontraba una casa de alquiler. Y yo estaba ya desesperado, entonces ya me iba por las misas diciendo, por favor, si alguien sabe dónde alquilan una casa y tal. Yo estaba desesperado. Y justo el día que salí del avión, encontré una casa grande, con un montón de cuartos de baño. Había unas cosas muy extrañas, todo, pero bueno, cortinas, un montón de cortinas, paredes pintadas de negro o de rojo. No entendía aquello. Un montón de camas y, bueno, estaba muy sucio. Entonces, pues, yo dije, pues esta puede ser la casa. Entonces, pues, regresé a España para organizarlo todo, pedir permiso a los obispos, todas estas cosas. Entonces, pues, escribí, y luego me di cuenta, escribí a un sacerdote que está en Puerto Maldonado y le dije, hombre, mira, he encontrado esta casa, pero no he dejado una señal para... Entonces, la casa me la van a quitar, cuando se entere que la casa la van a alquilar. Y me dijo, oye, es fantástica la casa, tienes razón. Yo llevo muchos años, nunca he encontrado una casa así, pero la casa tiene un problema, es un prostíbulo. Entonces, me fui al Señor y le dije, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ves? Y el Señor me decía, pues vale, pues no he nacido en un pesebre, pues ya está, no pasa nada. Y luego vi que estratégicamente era una buena cosa, porque era entender de su realidad. Era una plaza, entonces una de las casas era esta, ¿no? Pues la pinté, le echamos mucha agua bendita, pero yo no me sentía incómodo, miraba por otro lado porque me daba vergüenza, ¿no? Iban las chicas que trabajaban allá, pues, padrecito, luego esta tarde le veo, y no, que no, a ver, ¿qué va a pensar la gente? No son, me gusta vacilar ahí, ¿no? Me gusta bromear y tal. Y yo me sentía un poquito mal. Y entonces, un día, pues había una huelga minera, los huelguistas estaban en una plaza, se llama el 2 de mayo, estaban allá, la policía los acorraló. Y un momento de pánico porque pues, empezaron a disparar mineros y policías, y bueno, pues salieron corriendo, como conejos los pillaron, y se metieron en la plaza donde yo estaba. Y empezaron a disparar, y justo los niños en ese momento salían, siempre van a última hora a entrar al colegio, salían corriendo de la casa para llegar al colegio, y aquellas chicas que yo miraba por otro lado, que yo sentía cierta vergüenza de que me identificaran con ellas, se pusieron delante de la casa, de aquella casa, como escudos humanos, por si algún tiro de mineros o de policías les llegaba, que les tocara a ellas y que salvó la vida de los niños, aquellos niños que ni siquiera eran sus hijos, ¿no? Y ahí pues saqué dos conclusiones. La primera es que estaba en el lugar acertado, porque Dios está en el último de los rincones, entre los más pobres, y uno tiene vergüenza, igual que dejó que María Magdalena le lavase los pies y todos se escandalizaron, no tenía vergüenza de estar ahí en medio del dolor, en medio de la cruz, en medio del pecado. Y segundo, que no podemos nunca, nunca, nunca juzgar a las personas. Entonces, a mí me llega pues una madre desesperada o una madre que ha repudiado a su hijo o que ha tirado a su hijo al agua y no juzgamos. Y ese es quizás parte el truco del almendruco, ese es el secreto, ¿no? Porque cuando no juzgas, das una oportunidad de amar, das una oportunidad de cambio, porque esa persona que ha cometido un hecho horrible, ¿no? Deleznable de hacer algo con su hijo, pues también Cristo ha muerto por ella, ¿no? Y hay que dar una oportunidad para amar. Ese es el hogar Nazaret. A mí cuando me preguntan qué es el hogar Nazaret, yo, y me dicen, no, quiere que le demos un donativo, y digo, yo no, pero ¿qué necesita? Y digo, yo no necesito nada, mis niños sí. Entonces, el hogar Nazaret es una oportunidad para amar, es una gran oportunidad, es un octavo sacramento para acercarte a Dios, y además acercarte a Dios, pues de una manera que Dios no te va a pedir que vayas allá a 40 y tantos, 50 grados de temperatura, con una humedad tremenda, que pases enfermedades, que pases calamidades, que te juegues la vida. Mira, tienes una página web que es hogarnazaret.es, terminada en T de Toledo, hogarnazaret.es, hogarnazaret.es, y ahí tienes un crowdfunding y ahí puedes hacer tu donación. Es que yo quiero ir de voluntario. Te va a salir mal, no vas a poder soportar aquello. Desde tu comodidad, desde tu sofá,
puedes hacer una obra de amor y es una oportunidad para ir al cielo. Y Dios jamás se deja ganar en generosidad. Hogarnazaret.es es una respuesta de verdad. Ahora me viene una anécdota que igual no... Hay muchas en el libro, no podría elegir cuál es la que más me ha llegado, pero como ahora he hablado de Hogar Nazaret y se ha dirigido a la cámara, ¿no?, para que la gente, de alguna manera, participe de esta obra de Dios, quería decir que espero que la providencia actúe a través de este vídeo, de esta grabación que estamos teniendo hoy, como así lo ha actuado en una ocasión concreta que cuenta en el libro, que es... En muchas ocasiones, cuando ustedes estaban al límite en la casa... El arroz y el frijol. El arroz, y es maravilloso cómo aparece esa persona adecuada que de repente le ofrece lo que necesita en ese momento. Yo creo que este vídeo puede ser un paralelismo de eso, ¿no? Y quiero que lo cuentes anécdota. A ver, esto me pregunta mucho. El tema del arroz y los frijoles, antes que eso... Tendría que aclarar que el Hogar Nazaret es un milagro. Porque llegan niños totalmente destrozados, que el médico me dice que no tiene solución, que no saben qué hacer con ellos, que están con 7 de hemoglobina, que van a contraer una leucemia, y luego resulta que milagrosamente se curan. Pero hay signos, momentos concretos, donde Dios nos muestra su gracia, nos muestra su fuerza, nos muestra su poder. Y la situación fue, pues sí, efectivamente, que no teníamos para comer, no había para comer, porque Hogar Nazaret, algo que también llama la atención, es que no tiene ninguna institución detrás, ninguna fundación, ninguna orden religiosa, ninguna diócesis, ninguna parroquia, no hay nada detrás. O sea, vivimos de las donaciones que la gente puede dar a través de la página web, hogarnazaret.es, nada más. Entonces un día los niños me pidieron frijoles y a mí eso... Me conmoví muchísimo, porque los niños te piden unas chuches o te piden un juguete, como cualquiera de vuestros hijos. Y aquellos niños me pidieron unos frijoles porque solamente comíamos arroz en la casa. Y me fui al mercado y pregunté cuánto cuestan unos frijoles. Al cambio era 1 euro, 4 soles. Y yo no tenía 4 soles en el bolsillo. Me sentí el hombre más desgraciado de la tierra, ¿no? Me sentí mal. Me sentí tan mal, que fui a casa y me puse a rezar y a rezar y a rezar. Y ya cuando terminaba un rosario rezaba otro. Y le digo, Señor, esto ya se ha terminado. O sea, es que ni siquiera tengo para comprar 1 kilo de frijoles, que es lo que me han pedido los niños. Que total eran 35 niños, te acababan unos poquitos frijoles cada uno. Y en la puerta de la casa había un hombre y una mujer, y entonces llego allí y me preguntan, ¿es usted el padre Ignacio? Sí. Miraron de arriba abajo. Me hizo gracia cómo me miraron, porque dije, ¿qué pinta tengo que tener con una camiseta rota, con un pantalón, unas cesantes? Dios mío, ¿no? ¿Es usted el padre Ignacio María? Sí. Ignacio María, me dijo además. Y miró de arriba abajo, y este es el Hogar Nazaret, como esta cochambra, ¿no? Sí, dice, mi señor, cosa que nunca jamás le he vuelto a escuchar, mi señor, nunca dirían esa palabra, esa expresión, un peruano, me ha pedido que este saco de frijoles de 70 kilos sea para usted. Dije, no sé, lo siento, pero es que yo no he comprado nada. Además, yo no se lo había dicho a nadie, ni se lo ha comentado a nadie, ¿no? Yo, mire usted, yo no tengo dinero para pagar esto, además, yo no he comprado nada. No, perdone, mi señor me ha dicho que esto se lo regale a usted. No entiendo. Pero si yo... ¿Pero quién le podía decir que yo necesitaba frijoles? No tengo para pagar, voy a insistir. No, esto es para usted. Mi señor me lo ha dicho, aquí lo tiene. Entonces dije, bueno, ¿pero quién es su señor? No se lo puedo decir. Y se marchó, giró, entonces se volvió otra vez y me dice, oiga, una cosa, mi señor le quiere muchísimo, es que le quiere tanto que cualquier cosa que le pida, se lo va a dar. Me quedé así embobado, me quedé en shock, y los niños estaban, que no se lo creían, pero papá, ¿tú esto has comprado?
Digo, no, hijos, nos ha venido del cielo, pero no sé cómo. Claro, papá, pues porque se lo hemos pedido al Señor. Los niños estaban tan convencidos. Al cabo de 3 meses, a mí se me había olvidado ya lo de los frijoles y no teníamos para comer, ya se habían comido los frijoles y no había arroz. Todas las comidas peruanas son con arroz. Y entonces entré en la capilla y no sé, me pasó, fue muy feo porque le eché una bronca al Señor. Dije, Señor, ahora sí que ya tú y yo hemos terminado, yo me voy a España, no tengo por qué sufrir todo esto, tengo conciencia, una excedencia, no tengo absolutamente asignado ningún sueldo, necesito estar con mi familia, con mis amigos, en mi patria, no puedo más, el estómago lo tengo deshecho, yo no puedo más, no puedo más, hemos llegado al límite y ya, ahora sí que, ahora ya, lo siento mucho, Señor, pero ya he hecho lo que he podido y ya hemos terminado. Y tocaron a la puerta y era un motocar con 7 sacos de arroz de 50 kilos, 350 kilos de arroz, entonces era bajito. Esto el Padre Ignacio lo mismo, me miró arriba abajo otra vez, pero con más cariño que la otra vez, que me miró así como sorpresa. Mi señora me ha dicho que esto es para usted. Inmediatamente me acordé de lo de los frijoles y le dije, ¡guau! Este no se me escapa. Le cogí al tío y le arrinconé contra la esquina, sacando pecho ahí, y le dije, ¿me vas a decir quién es tu señora? Pero me lo vas a decir. No le puedo decir quién es mi señora. Dime quién es tu señora. No, no. Mi señora me ha dicho que esto es para usted. Digo, pero ¿cómo se lo voy a agradecer si no sé quién es tu señora? Digo, esta no se me escapa. Este no se me escapa. Este, como diciendo, me tiene que confesar que es la Virgen. Claro. Y entonces, pues, me miró así con una cara preciosa, dulce, y me dijo, por favor, padre, como diciendo, ¿me va a pegar o qué? Entonces le pide disculpas. Digo, perdóname, tú eres un ángel, ¿verdad? Tú eres un cielo de persona, perdóname. Perdóname. Y me dijo, mire, es que aparte de del arroz, le quiero decir algo, por favor. Mi señora, si usted por un segundo entendiera lo que le ama a mi señora, lo que se preocupa a mi señora por usted, lo que le quiere mi señora, usted no dudaría en pedirle todo. Cualquier cosa que necesite, pídaselo, que ahí va a estar con mi señora. Impresionante, ¿eh? Es que esa anécdota es muy... Y me quedé con los 350 kilos de arroz. Qué bueno. Qué bueno. Y luego una frase que yo creo que, para no alargar demasiado el vídeo, hay una frase que me encanta en el libro, que es que Hogar Nazaret es un eterno Jueves Santo. Para mí está... Creo que lo explica, aunque no hace falta mucha explicación, pero... Sí. Sí, fue un programa de radio que me preguntaron qué relación tenía el Jueves Santo con el Hogar Nazaret y le dije toda, toda, toda porque no es tan bello como puede parecer, porque llegan los niños a que cuando yo dije la palabra niños crucificados me dijeron, ah, es que qué exageración, no, no, son niños crucificados. ¿Y te gusta estar ahí? No, ¿cómo? No, a mí no me gusta estar ahí, porque la sangre de los niños me está cayendo en la cara, la sangre de Cristo me está cayendo en la cara, entonces no es agradable, es durísimo, es durísimo. ¿Y por qué lo haces? Y entonces ahí viene la explicación del Jueves Santo, ¿no? Entonces llegan niños rotos, llegan niños con los cuerpos destrozados, pero el alma todavía más rota, que no sabes qué hacer, que solamente puedes llorar con ellos, escucharlos, curar las heridas. A veces, ¿cuántas veces le curas la herida y te dan ganas de vomitar porque no aguantas? Con carne muerta pegada, con parásitos por fuera y por dentro. Y después de todo eso, puedes celebrar la Santa Misa. Esto es lo que San Juan explica muy bien, ¿no? San Juan es mi discípulo, es mi apóstol preferido, que es el que está a los pies de la cruz, el que se lleva a la Virgen a su casa. Es el enchufado, ¿no? Es el enchufado. El discípulo amado, ¿no? Y el joven adolescente apasionadamente enamorado de Jesús. Pues ese quiero ser yo, ese desearía ser yo. Y San Juan explica, hace un circunloquio muy grande, ¿no? Y habla del lavatorio de los pies, Jesús que se abaja, que toma el oficio de esclavos. Pero fijaros, hay un detalle importante que a veces se me puede escapar, que en aquella época, ¿no?, los judíos o los patricios romanos tenían muchos esclavos, estaba la esclavitud, y el lavado de los pies era un signo de cariño, de delicadeza
hacia la persona que llegaba a la casa, el invitado, y el esclavo más tonto, el más torpe, el que no sabía hacer nada, el que era medio, estaba borderline, ese es el que lavaba los pies. Ese soy yo. Entonces, Jesús se pone a lavar los pies. Incluso Pedro le dice, ah, no, Señor, lavarme tú los pies a mí. Pues si no me dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Claro, y es cierto. O sea, si no sirves, si no estás ahí donde está el dolor, si no sientes que el otro es tu hermano, si no crees realmente que en el otro está Jesús, entonces no tienes parte con Jesús. Dice Santiago, pero ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves cuando no amas a tu hermano a quien estás viendo, ¿no? Entonces, lavad los pies y luego celebrad la Santa Misa, traer a Jesús a la tierra, es algo inexplicable, ¿no? Yo digo, puedo cambiar pañales, puedo ver sus rostros, puedo jugar con ellos, puedo sanar sus heridas, les estoy tocando físicamente, los puedo abrazar y luego abrazo a mi Dios en cuerpo, alma, sangre y divinidad que viene a la mesa del altar. Pues es que no hay algo más grande y más maravilloso. Y eso es lo que me da fuerzas. ¿Cómo puedes aguantar esto? Digo, porque tengo todos los días la Santa Misa y si no fuera por la Misa, yo soy un adicto a Jesús. Si no fuera por la Misa, que en ese alimento, que no es un alimento solamente para la tierra, que me da una energía tremenda, sino que es para el cielo, ¿no? Es para la vida eterna. Es una historia de amor, pero no una historia de amor cualquiera, sino una historia de amor para toda la eternidad, porque el amor de Jesús no solamente es fiel, no solamente es incondicional, no solamente no te juzga, sino que además es un amor para toda la eternidad, porque esta vida es tan corta, o que amas, o has perdido el tiempo. Fenomenal, pues... Solamente falta decir una cosita. Claro. Hogarnazaret.es. Déjate, ay, qué bonito el padrecito, qué cosas que ha dicho, que no sé qué. Necesitamos tu apoyo. Vivimos de la caridad, vivimos de la providencia y tú eres las manos de Dios. Te estoy poniendo a los pobres encima de la mesa. Hogarnazaret.es. Muchas gracias, Padre. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, amigos de Matermundi, por estar un programa más con nosotros. Esperamos que este testimonio, que ya muchos conocéis, volváis a llevarlo a vuestro corazón en forma de aportación a este proyecto de Dios, ¿no? Que al final no es del Padre, sino es de Dios. Y esperamos que llegue a muchas personas y que, por favor, aportáis lo que buenamente podáis, porque... estos niños necesitan también de vuestra ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias.